Hola, mi nombre es José Francisco Rodríguez, guía profesional del Instituto Distrital de Turismo IDT. En el día de hoy que nos quedamos en casa, les voy a contar esta historia. En uno de nuestros cerros de culto católico tenemos la Basílica Menor del Santuario del Señor Caído de Monserrate, que un 12 de mayo de 1955, en ceremonia especial presidida por Monseñor Emilio de Brigar, se consagró a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La primera ermita fue autorizada por Juan de Borja y Amendia en 1640 al bachiller don Pedro Solís, quien la finalizó en 1657, desde un principio bajo la advocación de la Virgen Morena de Montserrat. El santuario desde un comienzo pues ha tenido una réplica de la Virgen Morena de Montserrat de Cataluña. Esta desapareció en 1950 y fue repuesta por una imagen que fue donada por el monasterio de Montserrat en 1996. Cuenta la tradición que la Virgen desapareció para cederle su lugar principal al Señor Caído de Monserrate. La realidad es que la fe de los capitalinos hizo que se le atribuyeran los milagros al Señor de Monserrate. Por esta razón la Morenata tiene una capilla exclusiva para ella. La obra del Santo Cristo Caído a los Azotes del maestro Pedro de Lugo Albarracín, realizada en 1711, una talla en madera con algunas piezas de plomo y plata, hoy ocupa el lugar principal. Cuenta la tradición que las parejas de novios que visitan el santuario nunca se casan. La realidad es que si el noviazgo no les conviene, el Señor de Monserrate los separa. De lo contrario, los une para siempre. Buena razón para visitar el lugar. Como consecuencia del terremoto de 1917, se hizo necesaria la construcción de una nueva iglesia, con diseños del arquitecto Arturo Jaramillo Concha. Con un estilo arquitectónico neogótico, se construyó la nueva iglesia con ayuda de los peregrinos, quienes subían al cerro cargando por lo menos un ladrillo. Esta obra se completó finalmente en 1925, pese a que se inauguró en 1920. Esta es la historia. Hasta pronto. Y recuerden, juntos somos más. Instituto Distrital de Turismo.